Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, esposo divino,
Cristo ha resucitado. Vivo la mitad, vivo en el pueblo, rescatado con su sangre. Aleluya, aleluya. Dios, Dios, por ti madrugó. Está sediento de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, rosada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, pierdo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. De la palabra es exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo, mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Resucitado del sepulcro, nuestro Redentor, cantemos único al Señor, nuestro Señor,
canchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con ellos por los siglos. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con él había subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo. Y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido. Para iluminarnos en mi vida en tinieblas y en sombras.
su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo y supliquémosle, concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles y salvaste al universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz de nosotros mensajeros del Evangelio de la vida. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy, en el martes de la octava de Pascua, martes solemnísimo que continúa la gran fiesta de la Pascua del Señor, ofrecemos este santo sacrificio por todos los bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. El día de hoy recordamos a doña Emma Godínez de Martínez en el primer aniversario de su paso a la gloria. Ella era mamá de don Mario Martínez, que es uno de los coordinadores de los ministros extraordinarios de la comunión aquí del santuario. Que Dios la tenga en su gloria. Hermanos, ingresamos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu Señor Dios,
que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que conseguida la perfecta libertad se convierta en gozo celestial, la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor es nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Ofrenda de alabanza al Rey.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuni», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, hemos iniciado las fiestas pascuales y durante esta semana llamada la octava de Pascua, la semana más solemne que tiene la Iglesia, las lecturas nos permiten profundizar y meditar diversos aspectos del gran misterio central de nuestra fe, la Pascua del Señor, el paso del Señor. En la primera lectura, hemos escuchado cómo los apóstoles, habiendo experimentado la presencia de Jesús resucitado, habiéndolo visto, comido con él, inician inmediatamente la proclamación de su fe, traducida en la buena noticia a todos sus contemporáneos. Se hace énfasis en esta proclamación del Señorío de Jesús y de la importancia de incorporarse a Cristo por medio del bautismo, que es el signo visible de la incorporación a la muerte y resurrección del Señor. Ya desde los inicios de nuestra Iglesia, este era el signo tan valioso y permanece hasta nuestros días. Sabemos que este signo avanza en medio de las vicisitudes, de las maldades y la corrupción del mundo, pero se ha iniciado ya la obra del Sembrador. Nos dice el texto que fueron más de 3,000 los bautizados. Así vemos cómo la palabra de unos pescadores, de unos apóstoles que no ataban ni desataban nada en el momento de la muerte y pasión del Señor, ahora con gran certeza, con gran fuerza,
anuncian el centro de la fe, que es el Señor ha resucitado. Y esto, hermanos, hasta nuestros días continúa. En meses pasados hemos tenido la visita del Papa Francisco a nuestra patria, a esta basílica, y hemos contemplado el entusiasmo con el cual él ha proclamado a Jesús, ha proclamado la coherencia y la profundidad del acontecimiento guadalupano en torno a Jesús, desde los inicios de la evangelización en este continente. El Papa ha sido muy claro, como lo fueron los apóstoles, para mostrarnos dónde está el centro de nuestra fe. Y ahora, hermanos, aproximémonos al Evangelio de hoy. Es una de las mejores síntesis de todo lo que aconteció en la Pascua. Es el apóstol San Juan que vuelve a repetirnos su prólogo. Es decir, Jesús que llega, Jesús que se manifiesta y Jesús que retorna al Padre. Son tantos los detalles, hermanos, de este brevísimo trozo del Evangelio que debemos leerlo con cuidado, meditarlo, orar con él, y nos podrá ayudar a tener esa vivencia profunda de la peregrinación en la fe que vivió María Magdalena, que vivieron los primeros apóstoles, que vivió la misma Madre de Jesús, María Santísima. Al inicio del relato, vemos cómo María Magdalena está totalmente abatida, llorosa. No une todavía lo que ha pasado. Esta experiencia de muerte, de desastre, de decepción, de pérdida, ¿cuántas veces nosotros no la hemos sentido? Es donde entonces aparecen unos ángeles. ¿A quién buscas? A mi Señor. No está aquí, ha resucitado. E inmediatamente aparece el Señor resucitado. Y de una manera tan especial San Juan nos lo presenta. No es el Jesús que andaba en Galilea predicando y curando enfermos, sino el Señor glorioso y resucitado que le dice a María Magdalena: detente, no me puedes tocar como antes, todavía tengo que regresar al Padre. Otra manera de ver cómo el cuerpo del glorificado, del resucitado, ha tenido una transformación total. Y a partir de este dato, hermanos, debemos por la fe decir, se ha iniciado una manera nueva de existencia en medio de nosotros. Y es Jesús mismo que va robusteciendo la fe de María Magdalena. Pronuncia su nombre, María, tal como Jesús lo había dicho en una ocasión: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas escuchan mi voz. Se cumple lo anunciado por Jesús y María reacciona sabiendo que es el resucitado. Hermanos, en estos días de gran alegría, tomemos este trozo de la Escritura y apliquémoslo a nuestras vidas. Es Jesús que nos invita a ir en esa peregrinación en la fe, que nos llevará al núcleo fundamental que es la misericordia de Dios.
es decir, ese amor sin límites que ha transformado la creación en una nueva creación. Y nosotros, en este año bendito de la misericordia, debemos gozar por ello, sumergirnos en el amor misericordioso de Dios. Dejemos que Jesús pronuncie nuestro nombre, nos saque de aquellos momentos de tristeza o quizás de conformismo o simple y sencillamente de aburrimiento y nos anime a ingresar en esta peregrinación de la fe, en este adentrarnos en sus palabras. Sé misericordioso como mi Padre es misericordioso. Por eso vuelvo al Padre, que es también tu Padre. Y sabemos que Jesús no regresa solo, sino regresa sellando la nueva alianza, la nueva humanidad, y ahí estamos todos nosotros. Qué importante en estos días, en esta época de la Pascua, hermanos, es reconocer el gran don de la fe que ha llegado a nosotros por nuestro bautismo y que a través de esa fe el Señor nos invite a peregrinar con Él. Escuchemos nuestro nombre, escuchemos ese mandato como se lo dio a María Magdalena de irlo a anunciar. Su madre, María Santísima, escuchó este mismo mensaje y llegó a nuestras tierras en 1531, trayéndolo a Él. Sepamos agradecer este gran regalo de la fe que ha llegado a estas tierras de América desde 1531, en la persona de Santa María de Guadalupe, Madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Ella lo proclama, ha resucitado el Señor. Y nosotros le respondemos, verdaderamente, Madre Santísima de Guadalupe, ha resucitado el Señor. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor y purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, suplicamos al Señor con nuestras peticiones y decimos, Jesús resucitado, sálvanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, sálvanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Señor, sálvanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio del evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Jesús resucitado, sálvanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Jesús resucitado, sálvanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu
y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Jesús resucitado, sálvanos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda tu esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no damos el saludo de la paz con la mano, una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Jesús resucitado, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Salvo.
Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y ya que colmaste los corazones de tus hijos con la gracia incomparable del bautismo, prepáranos para alcanzar la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todo los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Invocamos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.